Hola, estamos aquí en un lugar maravilloso. Es un bosque natural de rascaderas en un nacimiento de agua en la finca. Yo no conocí este lugar. Está detrás de un bosque denso de orquídeas naturales, juncos, raíces, barrancos, y vinimos a explorar un nacimiento de agua del que nos habían hablado, muy hermoso. Y qué lugar más apropiado para generar una meditación que nos ayude a encontrar un espacio de silencio interno, de equilibrio, de serenidad y plenitud emocional. Escucha el ruido de la cascada. Mira un momento los alrededores. Siente la frescura húmeda del ambiente y vas dejando lentamente caer tus párpados para que las imágenes externas se acallen. Inspira lenta, profundamente. Comienza a sentir cómo el aire entra por tus narinas, asciende por la nariz y empieza a descender hacia los pulmones. Respira lenta, profundamente, 3-4 veces. Percibe la mayor cantidad de sensaciones posibles asociadas a la respiración. Recuerda que el aire que estás respirando se produce en la clorofila de todos los espacios verdes de nuestro planeta. Recuerda que ese aire es respirado por múltiples seres, múltiples especies, todo aquello que está vivo en el planeta. Comparte la continuidad de la biosfera, de la atmósfera, de esa esfera de aire que sostiene la vida. Siente que a través de la respiración estás continuamente vinculándote con todos los seres vivos del planeta. Eres una pequeña célula en el cuerpo vivo de la Tierra. Eres un pequeño individuo en el gran sistema de la vida infinita. Esa vida te circunda, te penetra, te alienta, te vincula con todos los seres y te prepara para que hagas tu parte. El primer paso de este proceso, de esta meditación, es el asentimiento, la aceptación. Estás donde estás en el momento en el que te encuentras. Confinado en cuarentena o no, ese lugar es el que tienes a tu disposición en este momento. Ese espacio, la soledad o las personas que te acompañan son aquello
que constituye tu realidad y que no puedes cambiar. Perdemos una gran cantidad de energía intentando cambiar lo que no podemos cambiar. Asumimos una gran carga de sufrimiento, soñando con que podríamos cambiar lo que no podemos cambiar. Y muy pocas veces entendemos que el verdadero cambio, la verdadera transformación, comienza por el profundo asentimiento de lo que es. Porque en la mayoría de los casos, lo que es está allí para enseñarnos algo, para revelar una capacidad que tenemos, para despojarnos de algún paradigma, de algún hábito, de alguna posesión que no necesitamos. Cuando asentimos, cuando aceptamos profundamente aquello que somos, aquello que tenemos, aquello que constituye nuestro escenario vital actual, surge la paz, la serenidad. Y es como si el lago agitado de nuestras emociones lleno de pantano en suspensión que la agitación ha elevado del lodo del fondo, se aquietara, se limpiara y nos permitiera ver la claridad de lo que está más allá. En el momento en el que asentimos, podemos tomar decisiones más adecuadas. En el momento en el que asentimos, nuestra perspectiva se reorienta, vemos las cosas de manera diferente y somos más eficaces y eficientes. Sintamos por un momento ese asentimiento profundo. Digo sí, acepto mis condiciones actuales. Las concebiré como una riqueza. Exploraré sus regalos ocultos. Asumiré sus desafíos. Y encarnaré los aprendizajes a los que me someta. Respiro lenta, profundamente. Y siento cómo esa aceptación profunda produce una onda de serenidad que se desplaza y se expande por todo mi ser. Y en ese momento paso a la segunda fase, a la de la acción. Desde la serenidad del asentimiento, desde la perspectiva clara y serena del no conflicto, observo mi vida, observo mis relaciones, observo mi trabajo, observo lo que es importante para mí. Como si cada una de esas personas, de esas circunstancias, de esos espacios, fuera un árbol, un jardín, una flor. Yo me convierto en una abejita laboriosa, incansable,
y comienzo a volar luminosa visitando cada uno de esos espacios, cada uno de esos escenarios, cada uno de esos pequeños o grandes jardines de mi vida. Visito cada una de las relaciones, cada una de las personas queridas, cada una de esas personas con las que todavía hay algo pendiente que aclarar, y me acerco a ellas como flores. Entro en contacto con su polen, tomo su néctar, lo metabolizo, lo transformo, lo convierto en miel, las fecundo, transporto fecundidad. Y vuelo a otro jardín. Y realizo ese acto simbólico, arquetípico, de convertirme en abejita que va fecundando los espacios, los jardines que visita, que va transformando los azúcares naturales, los néctares en miel, que va interactuando productivamente con el ecosistema, con el sistema. Y dejo lentamente que en mí esa sensación de ser una abejita que fecunda los jardines que visita, que saca lo mejor y entrega vida a ese sistema que la alienta, me dé ideas, me transforme y me enfrente a los desafíos del día. Inspiro lenta, profundamente. Sonrío desde el corazón. Allí en ese templo sagrado del corazón, desde la serenidad de la emoción armónica, desde la serenidad de la tarea sistémica realizada, ofrezco mis actos al alma y me preparo para la tarea del día. Abro los párpados, espero unos segundos y continúo.